Hoy despedimos al que ha sido nuestro alcalde desde el año 1968 y que con tanta dedicación ha dirigido a nuestro pueblo como el buen pastor dirige a sus ovejas. Como decía, es un día triste, pero también feliz, porque hoy se inicia una nueva etapa en nuestro municipio. Que no digo que las políticas del alcalde fueran tristes, pero ya podía haberse extendido un poco más en los presupuestos de las romerías. Que debe ser este el único pueblo que en vez de ir con carros sigue yendo con burros. Aunque para burro el alcalde, que quería montar un parque de atracciones en un pueblo de 32 habitantes. Mis feligreses saben que yo no utilizo esta tribuna para la crítica. Pero si hay algo que el Señor, en su divino espíritu, no entiende, es que uno no puede callarse. Tenemos que estar muy agradecidos a nuestro hermano el teniente de alcalde, que supongo asuma el gobierno de nuestro pueblo. Que el Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Amén. Pues esta casa no se tenía que poner a 250. Madre mía, esta crisis. Venga, Mari, que está todo el mundo en la plaza. ¿Qué pasa? ¿O qué pasa? Anda, baja, que te lo vas a perder. Ah, voy. Ya te lo digo. Mira, una de las razones por las que era tan... Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Soy el delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma y estoy aquí por el desgobierno que se ha producido por el reciente fallecimiento del señor alcalde, don Faustino de Borromeo. Descanse en paz. Piensen que ahora Valdelpuente tiene la oportunidad de comenzar una nueva etapa política. Es el momento de que sean ustedes, los ciudadanos, quienes tomen el gobierno y puedan hacer cosas a favor del pueblo. Hombre, podíamos legalizar la marihuana, en cambio esto no me da de comer. Los del otro lado del río necesitamos una fuente para no tener que venir hasta el pueblo. Nosotros también tenemos nuestros derechos. Hombre, lo suyo sería celebrar unas elecciones, ¿no? Así es. La ley obliga a celebrar unas elecciones. Porque son los vecinos los que eligen al alcalde. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Muchas gracias. Decía que ahora uno de ustedes tendrá que ser candidato a la alcaldía para que puedan celebrarse estas elecciones anticipadas. ¿Bien? ¿Hay algún voluntario? ¿Y usted? Parece que se le da muy bien dirigir a las masas. Hombre, yo mala gente no soy. Vocación de robar no tengo, mire usted. Oye, ¿qué ha pasado? Están buscando un candidato para alcalde. ¿En serio? En serio. Bueno, pues si nadie quiere... Yo seré la alcaldesa. A ver si así ponen un Zara en el pueblo. Genial. Pues siendo usted la única candidata, el proceso electoral va a ser bien breve. Vale, ¿y esto a cuánto se paga? Mujer, esto es vocacional. Usted recibirá como recompensa el agradecimiento de sus conciudadanos. ¿701 comprobado? 702. ¿702 comprobada? 703. Anda, ve tú a ver quién es. ¿Quién lo envía? No lo sé, ábrelo. Sí, dígame. Buenos días, le llamo de la Consejería de Presidencia, que han llegado un par de candidaturas para la alcaldía de Valdepuente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llaman?
Pues mire, si quiere, le mando un email con todo. Muy bien, muchas gracias. Como anunciábamos al principio del programa, todo apuntaba a que no íbamos a tener candidatos para las elecciones. Sin embargo, nos llega una última hora. Está con nosotros el señor delegado del gobierno. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué puede contarnos? Bueno, por fin puedo decirles que tenemos dos candidatos presentados oficialmente para la alcaldía del pueblo. Los nombres de estos candidatos son Francisco Gil de Gómez y Tomás Acuña Ramírez. Ya lo han oído, todo apunta a que tendremos un nuevo alcalde. ¿Cuándo serán las elecciones, señor delegado? Bueno, dadas las circunstancias, el cierre de campaña se producirá el viernes. Y el domingo ya podrán ejercer su derecho a voto todos los ciudadanos de Valdelpuente. No se vayan, ampliaremos esta noticia más tarde. Venga, Mari, baja que te vas a perder el debate. ¿Pero qué debate? El debate de los alcaldes. Ah, voy, voy. La madre que la parió. Buenas tardes, ciudadanos. Si hoy estamos aquí es porque Valdepuentes necesita un alcalde. Y en Juntos por Valdepuentes sabemos que el mejor alcalde que podemos tener se llama Francisco Gil. No seas populista, porque todos sabemos que el único partido que garantiza un futuro para este pueblo es Aldeanos del Puente. Porque nosotros vamos a traer la autopista a esta localidad. Ah, sí, pues desde mi partido sabemos lo que necesita la clase trabajadora. ¡Más socios relax! Y para eso vamos a construir un teatro con 500 plazas para que lo disfrutéis todos los vecinos y los del pueblo de Alá. Ese es el problema que veo yo a tus políticas, Paco. Lo que necesita el pueblo ahora es ahorrar para bajar los impuestos. Por eso en el centro de salud solo atenderemos a personas que sean del pueblo. Así podremos bajar el impuesto al degüello de ganado mayor a un 15%. Lo único que queréis es adelgazar las arcas municipales y que sean los bancos los que gobiernen la economía de nuestra localidad. ¡Oh! Ya está bien, de izquierdas y de derechas, aquí solo existen los de arriba y los de abajo. Y vamos a empezar la revolución por los de abajo. Y además, si salgo elegido, voy a poner un sueldo mínimo a cada ciudadano de 700 euros, solo por ser ciudadanos. Ciudadanos, no lo penséis más. Votad Aldeanos del Puente, por un futuro mejor. Compañeros, si queréis que nuestro pueblo avance, votad a Juntos por Valdepuente y así conseguiremos dominar a los poderes económicos. ¿Vosotros aquí vais a votar? Que las propuestas parecen muy interesantes. Yo es que soy muy indeciso, depende cómo me levante cada día. Yo de momento ninguna, hasta que no pongan entrar a la plaza. No. Buenas tardes, ciudadanos. Ya sabéis que si me votáis, nos espera un pueblo preparado para el futuro. Trabajaré con ilusión para vosotros. Así que cuento con vuestro voto. Claro, Tomás, no se me ocurre un alcalde mejor para nuestro pueblo. Gracias. ¡Hombre, compañeros! Con ciudadanos como vosotros es como se va a iniciar la revolución desde abajo. Ya está bien del poder financiero de los de arriba. Espero y supongo que cuento con vuestro voto, ¿verdad? No se me ocurre un alcalde mejor para nuestro pueblo. Gracias. Buenos días. Hoy se han celebrado en nuestro municipio las elecciones municipales para elegir al que será nuestro futuro alcalde. La jornada electoral prometía ser larga, aunque se ha visto reducida porque a esta hora, a las 9 y cuarto de la mañana, ya han votado los 37 ciudadanos que componían el censo electoral. Ahora solo queda esperar a que la Junta Electoral haga el recuento para que podamos conocer los resultados. Juntos por Valdepuente.
juntos por Valdepuente. Aldeanos de Valdepuente. Nulo. Nulo. Sí, sí. Sí. Vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo? No me jodas. Vale, vale. Corre, Tomás, deja todo, vámonos. No pasa. ¡Quietos o su vuelo a la cabeza, eh! Pero, coño, Paco, ¿qué es esto? Los del otro lado del puente que se quieren independizar. Estamos hartos de que no nos tengáis en cuenta en los plenos. Vuestras propuestas se basan en el centralismo económico de los del pueblo. La obra pública se hace a ese lado del río. En este lado del río también tenemos derechos. Y a mí me ha prometido un huerto de María a este lado, ¿eh? Me cago en la puta, Tomás, ¿y ahora qué hacemos? Estas son nuestras reivindicaciones. Con este documento proclamamos la independencia unilateral de lo que a partir de ahora llamaremos Valdepuente del Este, mientras que el otro lado pasará a llamarse Valdepuente del Oeste. ¡Pero no seáis cobardes! ¡Que no existe ni el este ni el oeste! ¡Existen los de arriba y los de abajo! ¡Ey, los de arriba solo quieren jodeos! ¡Por eso tenemos que empezar la revolución desde abajo! Calla, Paco, corta el rollo que esto es serio. A partir del lunes comenzaremos un proceso de negociación con los vecinos del Pinar del Campo para unirnos a su término municipal. Pinar del Campo, pero así es el pueblo más feo de España. Sí, sí, pero desde que tienen el centro de salud es otra cosa, ¿eh? Y además te has enterado de que les han concedido la subvención de obras y jardines. Que no es cosa menor, que es cosa mayor, dicho de otra manera. Y nosotros aquí, mientras tanto, ¿qué? Sin alcalde. Normal que se quieran independizar los de abajo. Escuchad un momentito, ¿no sería mejor que hicieseis un referéndum de carácter vinculante? ¡Ey, lo que salga de ahí, pues va a misa! Hombre, lo suyo sería que votara todo el pueblo, ¿no? No van a votar solo ellos, el resto de ciudadanos tendrán derecho a dar su opinión. Y eso sí es vinculante, Paco. A ver, ustedes, quedan detenidos por cohecho y prevaricación. Pero bueno, que voy a ser vuestro próximo alcalde. ¡Estos son nuestros candidatos, ladrones, que nos estáis robando el pueblo a los ciudadanos! ¡Chorizos! ¡Independencia! Usted, conmigo también. Pero bueno, que yo solo quiero defender a mis ciudadanos. ¡Oiga! Me cago en la puta. Señor fiscal, puede comenzar con el interrogatorio. Señor Castañares, según su declaración, ¿admite usted que sobornó a los dos candidatos para que se presentaran a la alcaldía y así pudieran después conceder a su empresa la explotación de terreno público para construir un bloque de apartamentos? Me acojo a mi derecho de no declarar. ¿Es cierto, señor Castañares, que además pagó a la señora Hernández un total de 4.500 euros para que presionara con la independencia de su parte del río y así usted pudiera seguir presionando a los dos candidatos para después controlarlos a su antojo? Los temas económicos los llevaba el señor Torres. Pregúntele a él. Señor Acuña, ¿recibió usted dinero por parte del señor Castañares con el fin de conseguir su favor si usted llegaba a la alcaldía? No me consta. Señor Gil, ¿afirma usted haber recibido dinero del señor Castañares por debajo? Aquí no existe ningún dinero de abajo. El único dinero que existe es el de los de arriba, el que quieren controlar. Fíjese usted a la pregunta. Mire usted, señor fiscal, mi partido es un partido limpio y honrado y todas nuestras cuentas las tienen publicadas en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Gracias. Señora Hernández, ¿ha recibido usted dinero por parte del señor Castañares para presionar a los candidatos con el tema de la independencia? No lo sé, señor fiscal. De ese tema se encargaba mi marido. Señora Hernández, su marido lleva 15 años fallecido. Si es que hablamos muy poco desde que él falleció. ¿Cómo se declaran los acusados? Inocente. 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 Inocente, señoría. Bien, el caso queda visto para sentencia. Cago en la leche, José. Que los echan, que van a hacer bulir la judicatura.
Mira, Manolo, yo ya no aguanto más. Te quiero. Vámonos juntos al Congo y hacemos colegios para los niños necesitados. Pero bueno, ¿qué coño? El caso queda archivado. Seguimos con este especial informativo. Como les decíamos, al final ninguno de los dos candidatos ha conseguido la mayoría absoluta y ambos han anunciado que formarán un gobierno de coalición para trabajar por Val del Puente. Han comunicado que se irán turnando en la alcaldía cada semana para la gobernabilidad de nuestro pueblo. ¡Este pueblo es ingobernable!